Conversamos con Edwin Encarnación. Edwin, tu impresión, ¿qué te pareció estos Juegos Deportivos Militares aquí en La Romana? ¿Qué te pareció también el público, los atletas, todo lo que tiene que ver y tu visita por aquí? Oye, algo bien bonito, algo que de verdad me hace recordar cuando yo era niño, que mi padre me llevaba a los Juegos Militares. Ya yo tengo mucho conocimiento en cuanto a estos Juegos Militares, tenía más de 20 años sin verlo, ya que estaba jugando béisbol y se hace en la misma fecha que estaba fuera del país. Pero orgulloso de que lo hagan nuevamente aquí en La Romana y uno poder venir y la población romanense venir y vivir esa experiencia de ver atletas, de la calidad de los atletas que están corriendo hoy en día. De verdad que eso es algo que hay que seguir apoyándolo siempre. Sí, de hecho vimos que el equipo del Ejército Nacional tenía el nombre de tu padre detrás, el don Elpidio Encarnación. Cuando viste eso, tu impresión, háblanos de eso que vimos hoy. Orgulloso, hermano, mi papá se fajó mucho para esa institución, para el Ejército. Todo en vida lo dio en el Ejército, y tú ver cosas así que hagan por él, de verdad eso te llena de orgullo, ya que uno sabe como hijo todo el sacrificio que él pasó para siempre darle el apoyo a esa institución y llevarlo a atletas, muchos atletas que ganaron medallas y él mismo también por igual, y de verdad me llena de orgullo de que tengan el nombre de mi papá pendiente todavía. Qué bonito, encontrarte con Marilady Paulino, Fiordalisa Cofil, hasta Félix Sánchez, que estuvo por aquí, grandes luminarias, y tú también como una luminaria del béisbol, entre figuras, estuviste aquí hoy. Sí, de verdad que sí, estuve hablando con Félix, Marilady la vi ayer, muchos muchachos talentosos, hay que apoyarlo, de verdad que el sacrificio que hacen ellos no es fácil, no es nada fácil, pero todo se puede en la vida, por eso hay que seguir trabajando y de verdad con su mente positiva y agarrado de Dios. Antes de despedir, acaba de iniciar la temporada, ¿qué le deseas a tu compatriota? ¿Qué le dice a los muchachos? Sabemos que tú mantienes contactos con ellos y algo que quiera decir en la parte ya de béisbol. Sí, de verdad, yo siempre hablo con la mayoría de ellos, los muchachos que están jugando actualmente y nada, siempre les deseo todo lo mejor a cada uno de ellos. Ellos saben lo que tienen que hacer, lo importante es que Dios le dé salud a cada uno de ellos y ellos ponen lo demás. Gracias. Bendiciones.